Buenas tardes, nos encontramos en uno de los refugios de PGA, en este caso en el de Pajas Blancas, y vamos a hablar con Serrana de Freitas, que integra esta fundación. Buenas tardes, un gusto recibirlos acá. Esta asociación civil se fundó hace 10 años y bueno, hace mucho más que venimos rescatando animales de la calle, pero realmente ante la necesidad de hogar para ellos, bueno, hace 10 años la fundamos con la doctora Beatriz Mato. ¿Cuántos animales tienen en este momento? ¿Cuántos de ellos están en adopción? ¿Y cuántos de ellos permanecen o permanecerán acá? Nosotros tenemos dos hogares. En total, más o menos, porque la cifra la lleva la doctora Mato, son unos 120 en total. Aquí, en este hogar, tenemos alrededor de 70. Y bueno, nos la costeamos con nuestros sueldos, alguna que otra colaboración que tenemos. Y tenemos una cuenta en Hábitat y bueno, y a veces tenemos algún perro de algún bichero en pensionado. ¿Cuál es la cuenta de Hábitat que tienen? 29336. ¿Cuentan con ayuda gubernamental de algún tipo, algún apoyo? No, ningún tipo de ayuda gubernamental ni internacional. Esto ha sido con el esfuerzo nuestro y de nuestros sueldos que lo solventamos. ¿Qué alcance tiene el trabajo que realizan ustedes a nivel nacional o incluso internacional? No, nosotros nos manejamos dentro del área de Montevideo, Canelones y San José. Por lo general son esos departamentos que nos llaman frente a un rescate o frente a un perro maltratado. Y alcance internacional y a través de las redes sociales, sí, pero no para una ayuda económica, sino más que nada para intercambiar diferentes experiencias. ¿Ustedes qué es lo que más necesitan en este momento para este refugio y el otro que también tienen, que no es acá, pero qué es lo que más necesitan de la gente? Y acá se necesita siempre de todo, desde ropa, es decir, abrigos, mantas, colchas o lo que fuera, hasta ración, arroz. Y bueno, nuestro sueño ahora es cercar el terreno para poderlos tener en total libertad a ellos. Y bueno, necesitaríamos para eso una ayuda económica, que nos donaran postes de 2,5 metros, tejido electrosoldado. Si alguna institución o empresa
se interesara en hacer donaciones para ustedes, cómo puede llegar a ustedes, cómo puede comunicarse o cómo se los hace saber. A través de nuestros celulares o a través de Facebook. Nosotros tenemos una página que se llama Perros y Gatos en Adopción. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Esta entrevista va a ser difundida en p.red, red social, y esperamos que tenga una buena respuesta del público y que puedan recibir la ayuda que necesitan. Y encantados de que vinieran y encantados de tenerlos aquí. Muchísimas gracias.